formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Siempre repudiamos a la dictadura militar. Siempre dijimos que Videla y Massera y Agosti y todos los sinvergüenzas que vinieron después iban a ser sentados en el banquillo de la justicia constitucional para que respondan ante tantos abusos y ante tantos crímenes cometidos contra este pueblo. No es rencor ni odio lo que nos guía y me guía. Es justicia y lucha contra la impunidad. En estos miles de rostros veo los rostros de los 30.000 compañeros desaparecidos que hoy vuelven a la Plaza de Mayo de la mano de todos nosotros. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. No tengo miedo, ni les tengo miedo, que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Savio. Y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fueron de Videla, Galtieri, Viola y Viñone. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma. Porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados. Porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor.